En esta temporada de verano, donde hace mucho calor, los padres de familia deben de estar atentos de sus hijos, sobre todo si visitan el mar, para evitar que estos presenten deshidratación o golpes de calor, y para ello deben de aplicar algunas medidas que da a conocer el doctor Marvin García. Muy importante garantizar la ingesta de abundantes líquidos, favorecer, por ejemplo, que usen ropa holgada que favorezca la ventilación corporal, evitar los colores oscuros, el gris, el negro, el azul oscuro y cualquier otro color oscuro, favorecer el uso de ropas claras para que la ganancia de calor sea mínima. Y, por ejemplo, también garantizar que el niño no esté en las horas más intensas de calor, entre las 10 y las 3 de la tarde, por ejemplo, evitar que pasen más de 2 horas continuas metidos en el agua, porque a pesar que estén en el agua, por ejemplo en el mar, el agua salada favorece la deshidratación por la cantidad excesiva de sal que contiene. Y por lo tanto debemos de estar alerta ante la aparición de signos y síntomas de deshidratación o golpe de calor. Por ejemplo, el niño puede presentar vómitos, dolor de cabeza. En los niños pequeños lloran mucho, intensamente. Pueden llorar sin lágrimas, pueden tener la boca seca. La orina puede empezar a concentrarse mucho y verse de muy color oscuro o amarillo. Y por lo tanto estar pendiente para tratarlo en tiempo y forma para evitar las complicaciones. García dijo que hay que estar pendiente con los niños cardiópatas o los que tienen enfermedades renales. Hay que garantizar siempre la adecuada ingesta del tratamiento en tiempo y forma, pero estar pendiente, por ejemplo, en estos niños, los cardiópatas o los que padecen de enfermedades renales que necesitan usar tratamiento diurético. Diurético es el medicamento que hace que el niño orine más de lo normal, y por lo tanto están más expuestos a la deshidratación. También los niños que presentan alteraciones neurológicas, porque son niños que no nos dicen en qué momento tienen sed y pueden evolucionar, por ejemplo, los niños que convulsionan, pueden convulsionar más fácilmente por solo el hecho de estar deshidratados y tener alteraciones electrolíticas. Noticias 12, Darlene Tellez.